invitada de hoy nació en Curuzú-Cuatia. Es secretaria del Comité Central Provincial de la Unión Cívica Radical. Es convencional nacional y apoderada de la UCR y de Encuentro por Corrientes. Fue diputada provincial en dos períodos, desde 2001 a 2005 y de allí a 2009. Fue subsecretaria general de la Gobernación de 2009 a 2013 y senadora provincial desde 2013 a 2019, reelecta ese año. Y es el rol que desempeña en la actualidad y que lo hará hasta el año 2025. Nos visita hoy la senadora provincial Graciela Rodríguez. Bueno, Graciela, muchas gracias por, por estar acá, por aceptar esta invitación. No, por favor, a ustedes. ¿Quién es Graciela Rodríguez? No sé cómo responderte, digamos. Yo sé quién soy. Soy una persona común, corriente, normal. Tuve la suerte de poder eh, hacer lo que me gusta y desempeñarme en lo que me gusta, hacer que me paguen por un trabajo que tengo que hacer que a mí me gusta y que por eso soy muy agradecida porque no siempre uno puede hacer eh, y que le paguen por el trabajo que uno realiza. ¿no? Que es la política, ¿no? Que es la política. Pero eh, también tengo otras cosas que me gustan, que van por fuera de lo político, que bueno, ya son personales. ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, con el fútbol? Con el fútbol, las plantas. Yo soy una, una apasionada de las plantas. Me gustan mucho las orquídeas, cultivo orquídeas, me gustan. Mis gatos, mi Carlitos Teddy, mi Martín. <laughs> y. Dos perros de la calle que se afilaron en la pandemia y bueno, los dejé. no Yo no soy muy de los perros, pero llegaron a mi casa en plena, plena pandemia y después me los quedé. Está bien. Y, y es una forma también de, de aflojar el, la tensión política a veces, ¿no? Totalmente. Sobre todo porque para mí el año electoral suele comenzar entre marzo y abril. Y termina en noviembre, es un año que yo vengo de las 7 y media, 8 de la mañana al comité, me suelo ir los días con suerte, 6 de la tarde. Claro. Y si no. ¿Por qué? Ahí vamos a contarle, a, a, yo creo que a esta altura poca gente que no conoce esa actividad, pero que vos sos este, básicamente este, apoderada y haces un trabajo administrativo minucioso con cada una de las listas, que además, por la dificultad que tenemos nosotros, por la cantidad de partidos y todo eso, es un trabajo, ¿no? Un trabajo. Nosotros uno tiene que armar, sobre todo cuando hay que presentar en el juzgado. Eh, Fijarse que no falte ni un papel, ni un escrito, es eh, un trabajo minucioso. Y después el trabajo también implica eh, ver que no falten las boletas. Claro. Todo. O sea, hay un trabajo. Por eso te digo, el año electoral empieza en el mes de, de marzo, abril, termina en noviembre. Este año que no es electoral, por ejemplo, para mí, es eh, un año. Para mi casa, claro. para que yo pueda juntar de vuelta energía y arrancar un en unos meses. <laughs> Está bien. Y, Rochila, ¿de dónde la política? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegás a la política? Vos venís del interior, eh, estás en, en la política activa provincial desde, desde el 2001, pero supongo que la política viene de muchísimo tiempo antes. Yo me enganché en la política en el año 83, Con cuando la vuelta empezó, de la democracia. claro, cuando comenzó la democracia. Me afilié al radicalismo en el año 84 y nunca más dejé de hacer política. Y la política provincial, en realidad, yo la hago desde mucho antes del 2001. Yo vine a trabajar en política provincial a corriente en el año 89, 90 eh, y, y nunca más dejé de hacer política provincial. Eh, no milité nunca en capital porque yo hasta hace unos 10 años eh, votaba en Curzucuatea, que es donde yo soy, y no me parecía correcto. Eh, inmiscuirme en un distrito que no era el mío, claro. porque yo en eso eh, no me gusta que los que no son de mi lugar se, se, metan, eh. se metan. Y eh, cambié mi domicilio a Santa Ana hace 10 años aproximadamente, un poquito más, en el 2008. Y. Sí, 14, ya hace mucho. Eh, y entonces sí ayudo mucho en Santa Ana eso y me dedico a todo lo que es provincial, yo claro. soy la secretaria del Comité Provincia. Pero es una inquietud personal <coughs> o es una inquietud heredada? De algún modo mi abuelo, el papá de mi papá, mi abuelo paterno, él era muy yoridianista, mi papá se llamaba Bernardo Hipólito. Y era dirigente ferroviario. Lógicamente cuando cae Irigoyen, eh, él se va al laborismo y después al justicialismo. Y de todos los nietos que él tiene, que tuvo, digamos, porque ya ¿Sí? no vive, la que le gustó, siempre mostró interés por la política fui yo. Y la que me incentivó para que participe fue mi mamá porque a mi mamá le encanta la política. ¿Y para qué haces política? Para transformar, para cambiar cosas, para escuchar, para saber. O sea, a mí me tocó estar en distintas funciones, simplemente como militante, acompañando una gestión municipal. Yo fui convencional constituyente municipal. La que dictó la Carta Orgánica de Cursú en el año 94. Eh, participé de los gobiernos municipales de Cursú en el año 85, 87, eh, y uno puede cambiar cosas. Si lo intenta, me pasó después cuando vinimos acá en el 2001, que Ricardo fue gobernador acompañar la gestión, eh, acompañar con proyectos de ley que sirvieron mucho y bueno y desde entonces esa es la convicción. A veces no hace falta hacer nada altisonante. El hecho de que vos acompañe, que haga una gestión, que ayude a solucionar pequeñas cosas, eso capaz es más gratificante que un algo muy monumental, porque esa es la política de todos los días. Y yo sé que vos tenés una opinión y vamos a ir hacia eso, pero <laughs> eh, ¿cómo es este, en tu caso la participación en tu condición, no de militante político, sino en tu condición de mujer? Además, ¿desde cuándo empezaste? No? En una. En épocas que eran. Las no, mujeres. no, cuando yo empecé. Esa, nunca se discutió el rol ese, ¿eh? si varón o mujer. Claro. Nosotros laburábamos todos por igual, el que tenía condiciones, se esmeraba y seguía. Y a, a mí me pasó eso. Yo, de, yo antes de cumplir los 30 años ya ocupaba cargos en representación de la juventud en el comité de mayores. Entonces, eh, yo tengo, por eso, vos me decís, ya sabés cuál es mi opinión con respecto a este tema. Eh, yo creo que en la actividad partidaria generalmente somos las mujeres las que más hacemos ese trabajo. Después vino todo el tema de, de la ley de cupo primero para la representación legislativa, pero nosotros ya habíamos tenido candidatas mujeres y eso. Bueno, algunas llegaron, otras no. Y ahora está, ahora votamos hace pocos días, el, hace una semana, el, la paridad, la paridad para los cargos legislativos, que la ley nacional también aplicó a los cargos partidarios. Y te digo que lo que sucede con eso confirma lo que yo di, mi opinión de que a veces las normas impiden, así como ayudan, impiden también. Nosotros tuvimos elecciones el 24 de abril, elecciones internas, Tuvi el 24 de abril de este año. ¿Sabéis la cantidad de listas de comité que tuvimos que pedir que rehagan? Porque venían ocho mujeres, nueve mujeres. Y faltaba hombres por la paridad. Eso también. O sea, se, da, se da al revés, pero. Claro, eso también es injusto porque vos tuviste que decirle a tres mujeres, a cuatro, que no podían estar en la, en la lista porque tenían cabero. Pero, yo entiendo eso, pero también eh, vos sabés que eso no es una normalidad. En general no, no. ocurre lo contrario. En general ocurre lo contrario. Pero vos sabés que yo creo. Que el tema de la participación de la mujer cada vez es más. No, sin duda, porque la más, sociedad también va empujando. En Santa Ana tenemos un ejecutivo que son dos, dos mujeres. Dos mujeres, exactamente. Intendente y vice, o sea. ¿Vos nunca, entonces, por lo que me estás diciendo, <coughs> nunca lo viste como una dificultad? Nunca. La verdad que nunca, porque yo siempre fui más de los cargos. Partidario, a mí toda la vida me gustó la política partidaria. Eh, cuando tuve... Hay un cargo en el que sí yo competí para ser primera, que fue el de convencional municipal de mi pueblo. Yo fui a la interna y gané la interna para encabezar la lista. Ese cargo sí lo... Yo lo quería y lo quería de, de tal manera que no quería ser ni segunda. Quería ser primera y eh, después los otros bueno se fueron dando eh, y bueno y, y ahí es, ahí en, fui diputada sí senador. sí pero porque en la UCR en tu partido digamos que también hay tradición de, de mujeres este, enormes mujeres que han luchado sí. muchísimo pues, en todas las luchas no en el voto femenino este, en la participación de la mujer el tema de la ley de cupo, la ley de cupo con, y la, sí. y, la, y la paridad. Y, Florentina. Y... Por eso, hay una pero historia digamos, larga. Sí, muy luchadora. Eh, pero lo que pasa es, que, es eh, que, y es un poco donde se posa la crítica, eh, tiene que ver con que, más allá del voluntarismo, más allá de eh, la participación de la mujer, está todavía retraída. En el Senado del que vos participás, ni siquiera cumple hoy, por circunstancias X, la ley de cupo. Eh, y ni hablemos después del resto del abanico público donde la mujer está bastante atrás. Sí, pero yo también te digo que a veces, no en los cargos legislativos, pero a veces en los cargos ejecutivos hay muchas personas que rechazan los cargos. Yo conozco casos en que se les ha ofrecido... Ocupar un determinado lugar. Mujeres, decís. Mujeres, <coughs> perdón. Y no aceptan porque los cargos ejecutivos deban, demandan muchísimo tiempo. Y algunas son excelentes profesionales, tienen armado todo su lugar de trabajo, tienen también armado todo su esquema familiar y. Hay que renunciar a eso para hacer política. O que... Los cargos ejecutivos es medio que 24 horas por día. Está bien, pero también. El legislativo es más acomodable. Está bien, pero también dicen, eh, esto, te lo estoy diciendo yo desde una situación distinta, pero escucho a las mujeres eh, eh, que pelean por estas, por estas normas y lo que dicen en todo caso, que es verdad eso que eso que mencionás, porque la política funcionó históricamente así, pero que en algún momento también hay que cambiar esa lógica para que este, no haya que renunciar a nada, digamos, ¿no? que se pueda hacer las dos cosas, porque muchas veces también la política funciona así, funciona de noche funciona eh, mucho tiempo durante todo el día, las reuniones en general se hacen a la noche, etcétera, etcétera, que eso sí es privativo de la mujer, sobre todo la mujer que tiene... Esta familia. familia y que tiene ganas de dedicarse también a eso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que en eso capaz la pandemia nos vaya a ayudar, por, porque con el tema ese de que nos acostumbramos a trabajar desde las casas, eh, mucho eh, online y eso, puede ir cambiando la metodología de trabajo. De lo del cargo ejecutivo. De todos modos, creo que hay cosas que todavía van a, eh, va a ser difíciles a demorar. Exacto, en concretarse. Pero bueno, en la medida en que yo creo que la participación de la mujer cada vez es más importante y es más notoria. También creo que es un cambio generacional, Eduardo. O sea, claro. yo creo que la generación que viene después que la mía ya viene con todo eso eh, asimilado, integrado. Capaz la generación mía, todavía, hasta en la formación que nosotros tenemos, incluidas las mujeres, yo lo, sé, lo veo de esa manera. Es como que somos una generación machista, si lo queréis decir de algún modo, porque nos criaron de esa manera. Vale. Lo que no nos impidió a las que tuvimos ganas hacer política y hacer otras cosas y emprender nuestro, nuestros propios proyectos personales, etc. Pero sí veo que a nosotros nos cuesta por ahí. Eh, más entender algunas cosas que a, las que a la generación que viene después de También. Lo, eh, Yo tengo 58 años, entonces. Claro. De hecho, eh, la juventud organizada, que hoy hay dos grandes bloques de juventud organizada, pero sobre todo la juventud organizada del, del Partido Radical, este, no puede explicar el por qué, por ejemplo, su propia legislatura, con mayorías agravadas en ambas cámaras, esté dando vueltas este, hace tanto tiempo con dos proyectos que incluso ha mandado el gobernador, digamos, uno tiene que ver con la paridad y el otro tiene que ver con el voto joven y eso. Sí, bueno, el voto joven creo que es un proyecto eh, que faltaba el ok de algunos, es eh, un tema al que yo ya le había dado despacho, estaba en mi comisión, pero había algunos que estaban haciendo algunas consultas eh, porque yo le había hecho unas modificaciones que a mí me parecían importantes y quedó en realidad creo que lo vamos a tratar ahora cuando volvamos y el tema de la paridad sí dio vueltas creo que el primer proyecto que mandó Gustavo tuvo un inconveniente importante que era que era muy similar a la ley nacional y una de las cosas en las que no se ponían de acuerdo era en el tema del reemplazo de cómo, de cómo se, un, reemplaza. se reemplaza. Por eso directamente diputado nunca ni lo trató. Y esta vez, bueno, vino el de diputado, en Senado discutimos algunos cambios y salió. Eh, pero no solo depende de nosotros, ¿eh? o sea, en no, el no, Senado no, depende de sí depende que... de la Unión Cívica Radical, si vos querés. Pero en diputado no era un problema solo del radicalismo, sino no, de no, claramente, claramente de todo el conjunto pero, de quienes somos... Gente, la gente que ve... No, no ah, no, sí, des... la gente ve el proyecto del gobernador, tiene su esquema y no lo puede sacar. Bueno, ahora va a salir, yo creo que en un tiempo ideal, porque... El año que, ve, que viene tenemos. Se tendría que aplicar. Elecciones no se tendría no se debe. Bueno. O parece. sea si se convierte en ley se tiene, se, que debe, se tiene que aplicar. Ahí vamos a tener una en el senado es un número digamos o sea va a ser en vez de ser dos y uno va a ser uno uno y uno eh, no hace diferencia y en diputado también creo que es uno eh, en comparación a la lista que salió electa el año pasado. Está bien, pero bueno, pero esto cuando se convierte en una normalidad por, por norma, en algún momento se tiene que equilibrar. Sí, porque... va a pasar en las cámaras legislativas y en los cuerpos legislativos municipales más numeroso, va a pasar, yo le calculo... Le decía al otro día a Ignacio, ese día que estábamos votando a Ignacio Sela que yo calculaba más o menos seis periodos electorales, o sea, seis, seis... Para conseguir la paridad. Para que más o menos se quede la paridad. Donde vos vas a tener siempre un problema y va a costar más es en, los, en las legislativas municipales. Que son de tres y de De cinco. tres miembros, claro. Porque como hay varias listas, si todas las veces la lista la encabeza un hombre, ahí nunca vas a tener. Claro. Bueno, tiene fallas, el sistema no, no es. No, no es perfecto. No es perfecto. Es lo, de aquí en adelante vos podéis ir mejorándolo. Ya damos este paso, creo que es importante. Porque también se puede perfeccionar eso, que no, que, que también haya alternancia y paridad en la presentación de la lista histórica es decir, si la lista número 3 Bueno, en, en... esa era una de las cosas que nosotros discutíamos ahora pero no todos estaban de acuerdo en incluir esa cláusula Vos decís que, eh, porque quiero aprovechar ya que estás para hablar un poco de, de política más allá de, la, de, de esto que es pura política, pero eh, decís que te metiste en la política para, para transformar porque es una herramienta de transformación y todo eso, y que militás desde el 83, o desde ahí, desde ese momento, desde el retorno de la democracia, pero también acompañás el proyecto que está gobernando la provincia desde el año 2001 con sus bemoles, porque hubo, hubo problemas, pero eh, ¿crees que ese proyecto sigue vigente? ¿Crees que hay que introducirle cambios, ¿crees que hay que superar ese proyecto? ¿Cómo lo ves? La verdad que cuando nosotros llegamos en el año 2001 llegamos con una provincia realmente muy problemática. Yo me acuerdo que nosotros teníamos el primer presupuesto que manejó el gobierno fue 700 millones y la deuda que tenía la, el Estado provincial eran cuatro presupuestos. Son 1.800 millones, 3.000 millones. Una, o sea, no había cómo hacer. Bueno, vino la EBACLE del 2001, vino el gobierno Edualde que armó todo un sistema de re renegociación de deuda y eso que fue lo que nos permitió empezar a oxigenar y a cambiar esto. Creo que hubo distintos periodos, creo que se hicieron cosas que son importantes, como el Fondo de Desarrollo Rural, por nombrar una, todo lo que es el tema de eh, consorcios camineros, o sea, cosas que hacen... A, a lo diario, a lo cotidiano, que a veces la gente no lo ve, pero los que viven en el interior lo notan mucho más que los capitalinos, eh, porque son cosas que le llegan todos los días. Como vos bien decías, hay cosas que tuvieron dificultades, como todo gobierno tenemos aciertos y errores. Creo que Ricardo le dio a su gobierno un... Un especial hincapié en lo que era la conducta fiscal, el, el lograr que la provincia no continúe siendo una provincia endeudada, al contrario que sea una de las provincias con menos endeudamiento que existe en la nación. Y ahora Gustavo le dio en este primer periodo, en lo que va el segundo, que recién va un año, una una impronta eh, más, eh, como más dinámica, más orientado a lo, a lo que tiene que ver con, con la tecnología, con, con todo lo que tiene que ver eh, con las redes, que eso también ayudó mucho a que eh, se vayan trabajando sobre otros temas. Que en, los otros, en, en, el, en las etapas anteriores no se hicieron. O sea, creo que son distintos actores que todos van aportando algo y sin ninguna duda, si nosotros queremos seguir siendo gobierno, tenemos que encontrar nuevos desafíos para proponerle a la sociedad, porque ya no alcanza solo con pagar los sueldos a tiempo. Yo creo que esas son cosas que el correntino ya sabe sí, y sí, lo, lo entiende. Tiene hay que darle nuevas propuestas para que esto siga funcionando. Sin embargo, sin embargo, hay una cuestión que entiendo que es una cuestión de arrastre, pero que no, no la podemos resolver del todo, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con... Esto de eh, déficit de infraestructura básica muy importantes. A eso tenemos que sumarle que eh, te nos pasan cosas, como por ejemplo, insoslayable lo de la pandemia, pero que acentúa asimetrías, como por ejemplo, bueno, la cuestión educativa que viene bastante golpeada. Y esas cosas so son pesadas. Sin también. ninguna duda. Pero yo, sinceramente, en ese tema creo que. Dentro de las posibilidades y con las herramientas que tiene, el gobierno hace mucho. También creo que es un tema que tiene de algún modo eh, mucho que ver con nuestra situación económica del país entero. Claro. O sea, corriente no es ajeno al resto. Eh, Seguramente podríamos hacer más o deberíamos hacer más, pero sí, por eso digo. Yo creo que la gente también reclama fortalecer cosas eh, que, que por ahí eh, algunos no, no puede que no lo noten, pero como vos decís existen y son eh, duras. Claro. Eh, Graciela, increíblemente eh, vuela el tiempo porque este es un tema que nos apasiona a los dos, pero eh, vos crees que eh, es una pregunta coyuntural, eh, ¿vos crees que el, el gobernador está en condiciones de, de dejar el gobierno para, para pelear un, una proyección nacional? No sé qué es lo que él quiere hacer. Pero o sea, que en es que realidad, están dadas las condiciones para eso, o, o es riesgoso en función de que no tiene reelección, de que hay que ratificar el gobierno dentro de dos años y moneda. Eh, no sabría decir, sinceramente, no sabría. No sé qué es lo que piensa Gustavo. Personalmente, creo que le va a poder más su responsabilidad para local. el cargo que fue electo, porque lo conozco en, en su compromiso con todas las actividades que él ha realizado, pero también es cierto que a él le gusta mucho la política nacional y, y, y tiene posibilidades. Pero vuelvo a decirte: personalmente creo que él va a optar por completar el periodo de mandato para el que fue electo. Vos trabajás mucho con Ricardo Colombia. Sí, hace muchos años. Desde Ricardo el año Col 85, eh, porque vivíamos en un pueblo muy cerca, siempre claro. militamos juntos. Y... Eh, ¿Ricardo está trabajando para volver? No sé. O sea, no te lo digo efectivamente. Eh, te lo digo sin eh, con sinceridad. No sé si quiere volver. Lo que sí sé es que es un animal de trabajo. Por lo menos para sí. que el gobierno siga, digamos. Eso te aseguro. No tengo ni una idea, de, o sea, no tengo ni una duda, perdón, de que si hay algo que tiene en su cabeza es que este gobierno que le encuentro por corriente siga siendo gobierno. Una de las dificultades que hubo a lo largo del tiempo tiene que ver con, con la feroz pelea que tuvieron... Ricardo Colombi con Arturo Colombi 2005-2009. Sí. Sin embargo, este año, hace unos días, eh, hubo un aniversario de la Unión Cívica Radical y ambos sacaron una foto en el, en el comité de, de Mercedes. Mercedes. Eh, que, que ¿Se puede hacer una lectura de eso o fue solamente un... se encontraron <laughs> y bueno, o se No, era un, un acto en Mercedes de reconocimiento a todas las persona, personas que habían sido presidente del comité de distrito. Arturo fue presidente del comité de distrito. Era normal que se lo invite, él sigue siendo afiliado radical, más allá de que las diferencias que nosotros tuvimos, lo invitaron y fue, no me parece raro, además, eh, Ricardo, más allá. Del enfrentamiento que tuvo político, siempre continuó teniendo relación con, con Arturo. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Cuál es eh, la provincia que vos querés ver y la que te motiva para seguir en política? Uh, me gustaría una provincia que cuyo principal soporte esté dado entre bueno, las actividades que acá se dan muy bien, que es la actividad agrícola ganadera, eh, lo forestal, más allá de lo que nos pasó a principio de año con todo el tema de los incendios, y que su otra tercera pata importante fuese el turismo. Porque... Ah, pero eso se está dando. Sí, se da, pero te quiero decir, yo quisiera llegar a ver esa provincia, porque ahí es donde hay oportunidad si nosotros dejamos de ser solamente productor de bienes eh, primarios para que se puedan ir, como sucede ahora en Santa Rosa, que ya hay sí, sí, que se industrialización puede del, de lo forestal. Si se puede dar también en, en lo agrícola, ganadero, eso podríamos resolver mucho de lo que vos decís del tema de la pobreza, todo eso. También te digo, Eduardo, aunque algunos se enojen, en la medida que nosotros sigamos financiando eh, programas sociales sin demandar algún tipo de prestación laboral, no hay forma de cambiar cómo educamos. Nosotros ya educamos tres generaciones de argentinos que no tuvieron nunca la responsabilidad de levantarse a las seis de la mañana para ir a un trabajo, para ir a una escuela, cumplir con esas cosas, también son parte de todo esto que nosotros estamos atravesando. Eh, es difícil a veces entender y explicar esto, a alguno le molesta cuando uno dice, pero yo vengo de una familia donde nosotros toda la vida colaboramos en el trabajo que hacía mi papá y, y eso también nos enseñó responsabilidades y yo creo que mucho de eso tiene que ver es con esto de, de dar cosas sin, e, sin enseñar a pescar, que es lo que deberíamos hacer. Ahora vos escuchás en los últimos días que faltan personas que hagan oficio, eh, que puedan hacer trabajo de tipo manual en los campos, eso, y es porque no, ven, la gente no quiere ir a trabajar. ¿Sabes qué es lo peor? No quieren ir a trabajar y que uno los blanquee porque no quieren perder los planes. Y aunque vos le explique que ahora no se pierden los planes por, porque vos empieces a trabajar en blanco, la gente no lo quiere hacer. Bueno, sin duda es un tema muy complejo, como sí, decís, para difícil. debatir. El... O sea, porque todos lo vemos de distintos modos. Eh, y cada uno por lo que pasó y cómo fue su experiencia personal, pero creo que en solo dar estamos errando. Hay que enseñar a trabajar. Gracias, Graciela. No a ustedes, por favor. A ustedes también, muchas gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo.guerreroledo.com del Diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima. thank mm -hmm.